Caminos es. La noche de este sábado, un tuit publicado desde la cuenta oficial de Camilo VI anunciaba su muerte. Luego de unas horas, se supo que el compositor fue internado en la Clínica Quirón, en la localidad de Madrid, por problemas renales que habían deteriorado su salud en los últimos años. El fallecimiento del intérprete de Vivir Así es Morir de Amor tomó por sorpresa a sus allegados, entre ellos a la madre de su único hijo, Lourdes Ornelas, quien señaló se encontraba en un centro comercial de España cuando el contador del artista, Cristóbal Hueto, le anunció su repentino fallecimiento. Una serie de condolencias de sus seguidores se hizo presente a través de sus redes sociales, incluidos los mensajes de consternación de artistas con los que colaboró musicalmente. Con más de 70 millones de discos vendidos y una gira de conciertos todavía pendiente, fallece a los 72 años el ídolo español de la balada, Camilo VI. Hay artistas que piensan que lo suyo sería morir cantando en un escenario. Y yo muero y moriré cantando posiblemente, pero en mi casa para mi gente. Vivir así es morir de amor.